más. El día de hoy les traigo un video acerca de mi cabello. Recibo comentarios de muchas personas diciéndome que qué bonito mi cabello, que qué lindo mi cabello. Sea aquí en YouTube o personas que yo conozco, siempre están halagando mi cabello. Pero la verdad es que mucha gente no sabe que a mí antes no me gustaba mi cabello rizado y por ende me lo alisaba muchísimo. Entonces hoy les voy a estar compartiendo cómo recuperé mi pelo rizado. Hago un paréntesis aquí porque mi rizo era súper más rizado antes. Entonces estoy en el proceso de recuperar mi pelo como era antes. Entonces bueno, les voy a estar contando un poquito de cómo maltraté mi cabello y también les voy a estar poniendo fotos de cómo era mi cabello antes, cómo llegué a maltratar mi cabello, cómo quedó mi cabello maltratado, para que ustedes vayan viendo pues el cambio. Aproximadamente desde el año 2014 y el 2015 yo empecé a alisar mi cabello todo el tiempo. Me lo alisaba una vez por semana, me lo lavaba, secaba y alisaba. O sea, yo no salía a la calle si no era con mi pelo alisado. Así pasé casi 2 años. Claramente durante todo ese periodo mi pelo se maltrató bastante, mi rizo se fue perdiendo de poco a poco, se fue estirando. Antes de empezar a yo a plancharme el pelo todo el tiempo, lo que yo hacía era me compraba unas cremas y me hacía el alisado permanente yo sola. Antes me cortaba el pelo en capas, entonces en la capa más grande siempre me echaba el alisado y en la parte de enfrente. E incluso una vez yo me compré un shampoo. Entonces, como les decía, me compré un shampoo que supuestamente era para alisar el pelo. Imagínense, yo llegué a un punto en el que yo quería que mi pelo sin necesidad de plancharlo estuviese estirado, que estuviera largo, que no estuviese rizado. Entonces al periodo como de esos 2 años, como les conté en el video de por qué no me gustaba mi rizo, el cual se lo voy a estar dejando acá arriba, un día me lavé el pelo y estaba mi pelo tan débil, tan feo, tan que me dio hasta lástima de mi propio pelo y dije, yo no puede ser hasta aquí. Entonces comencé mi proceso a querer que mi rizo volviera. Entonces el primer paso y lo más importante es querer tus rizos realmente de vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu autoestima esté súper bien para que estés decidida a querer recuperar tus rizos. Tú estando cómoda, sintiéndote bien con tu pelo, vas a poder recuperar tu rizo. Dicho esto, lo siguiente que tienes que hacer es claramente y lo más obvio es dejarte de planchar el pelo. Miren, la plancha es como un vicio. Llega un punto en el que no puedes dejar de plancharte el pelo. Entonces, por eso les digo, tienen que estar bien decididas. Yo empecé mi transición a inicios del año 2017 en febrero, me acuerdo, como desde un 14-15 de febrero yo dije hasta aquí. Febrero 2017 al 2019 ha sido 2 años, han pasado 2 años. Como les dije, la plancha es como un vicio, entonces poco a poco, o sea, no sé si hay personas que lo dejan hacer, o sea, de un solo. En mi caso, yo disminuí las veces que yo me planchaba el pelo. Me lo planchaba 1 o 2 veces al mes. Así seguí por unos cuantos meses, que siempre estaba como colocho, pero también listo. Entonces después de dejar de plancharme el pelo 2 veces al mes, empecé a plancharme el pelo 1 vez al mes. Claramente ya estos últimos meses yo me planchaba el pelo porque tenía como que hacer algo y quería andar el pelo rizado por X o Y razón, pero solo me lo dejaba listo unos 2-3 días máximo, porque recuerden que lo que maltrata el pelo es estárselo planchando a cada rato. Entonces cuando tú te dejas el pelo como por 4 o 5 días, recuerden que cuando uno se baña pues estos pelitos se le paran, entonces uno va ahí con la plancha otra vez, va ahí con la plancha, que en la punta otra vez, luego que el siguiente día que en la punta otra vez, que en la raíz otra vez, que las ondas, que todo esto, que lo otro. Entonces siempre estás durante esos 4 o 5 días, siempre estás retocando y eso está maltratando el cabello. Entonces en lo que tú te planchas el pelo, aunque sea 2 veces al mes o 1 vez al mes, pues el pelo como que tarda el proceso todavía más. Entre menos lo hagas, mucho más rápido es. Entonces eso, dejar de plancharse el pelo o por lo menos no plancharlo tan seguido. Ahora lo siguiente es la paciencia. Gente que me conoce me dice que qué bonito mi pelo, que el tuyo sí se te arregla, que el tuyo se te ha arreglado, que no. Yo les digo, yo he sido paciente. O sea, ¿sabes cuántos años yo llevo? 2 años ya queriendo obtener resultados. Entonces eso, la paciencia. Todos somos culpables muchas veces que queremos empezar a hacer algo y queremos ver resultados como inmediatamente, y la mayoría de las cosas no pasan así. Entonces por eso les digo, tienen que ser bien pacientes y como estar bien cómodas con su pelo, que no les importa cómo se ve, que a veces no se ve tan bonito cuando está recuperándolo, a veces se ve como más rizado de un lado y luego del otro. Entonces esas cosas. Ustedes que están suscritos a mi canal desde ya tiempitos, pues quizás digan, bueno, pero yo siempre te he visto con el pelo liso en tus videos, la mayoría del tiempo tu pelo está liso. Y sí, pero ¿cuál es el motivo de esto? Cuando yo me alisaba el pelo aprovechaba a grabar más de un video. Esa es otra de las razones por las cuales yo me alisaba el pelo, para grabar videos. Es más conveniente para mí por el tiempo. O sea, con el pelo liso yo me meto al baño y salgo súper rápido, solo me lo suelto y empiezo a grabar. Mientras que con el pelo rizado pues hay que lavarlo, esperar que se seque,
porque no me gusta como andarlo mojado, me gusta seco. Es más complicado como manejar tu cabello rizado. Por esa razón yo me rizaba el cabello y grababa los videos que yo más pudiera para luego solo estar editando y subiéndolos, más fácil. Entonces esa es la razón por la cual ustedes siempre en la mayoría de mis videos me miraban pues con el pelo liso. Y lo último pero no menos importante es el shampoo que tú utilizas. Sí importa, a veces uno se equivoca, a veces uno es ignorante a muchas cosas, a veces uno no sabe muchas cosas. Entonces hoy en día me doy cuenta de que sí, usar un shampoo para cabello rizado, una crema para cabello rizado, tu pelo se ve mejor. Se nota la diferencia de un shampoo para cabello rizado y para no cabello rizado. Los resultados que tú tienes con tu crema de peinar, con tu shampoo, son muchísimo mejor. Entonces hay que tener muchísimo en cuenta eso. Mi cabello antes era súper más rizado que como lo tengo ahora, pero igual así me encanta. Espero poder recuperar lo más que se pueda. A medida que tú vayas en este proceso, créeme que te vas a ir como enamorando más de tu cabello. Tengan paciencia, no es un proceso fácil, créanme que no es un proceso fácil. Les digo, es como un vicio. A veces uno ve a una persona con el pelo y le dice, ay, se me alisó el pelo. Y no, o sea, tú uno tiene como que decir no. No, recordemos que Dios nos dio el tipo de cabello que tenemos porque Él, siendo como es, o sea, perfecto, supo que este cabello nos iba a hacer ver bonitas o ver bonitos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos metemos ideas en la cabeza queriendo ser alguien más, queriendo pues vernos como los demás, tener el pelo de los demás. A veces siempre nos estamos comparando y se los digo porque yo lo he hecho. O sea, no les digo que plancharse el pelo está mal, o sea, está bien hacerlo de vez en cuando para cambiar de look, para verte diferente, pero que no sea porque no nos guste nuestro cabello natural. Entonces nada, hasta aquí este video, espero les haya sido útil, les sea útil. Como siempre, si tienen alguna sugerencia, no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye, nos vemos en el siguiente video.